La temporada 2022 de la Fórmula 1 ya ha definido el campeonato de constructores y pilotos, pero Checo Pérez busca ser subcampeón del mundo para cerrar una marca histórica para Red Bull. Por otro lado, en las últimas horas el mexicano comentó que su gran decepción en este año fue no haberse quedado con la victoria en el Gran Premio de México. Sin duda, desde su llegada a la escudería austríaca fueron más las críticas que los halagos lo que recibió el corredor de Guadalajara. No es para menos debido a que el equipo que lidera Christian Horner nunca tuvo un buen segundo piloto desde la salida de Daniel Ricciardo. Por otro lado, Sergio Pérez no ha dejado dudas desde que ocupó el asiento de Red Bull, ya que defendió como ningún otro piloto a Lewis Hamilton en el 2021 y en el 2022 presionó a Charles Leclerc para que falle y le termine de dar el campeonato a Max Verstappen. A pesar de esto, de la victoria en el Gran Premio de Mónaco y Singapur, Checo dio a conocer la gran decepción de la temporada. Tengo un sabor agridulce de la carrera porque soñaba tanto con esa victoria. Era tanta mi expectativa que cuando llegué al podio, fue un proceso más. Tenemos que aprender a disfrutar estos momentos. Somos tan competitivos los pilotos que te olvidas. Todo lo que te importa es ganar, comentó el mexicano por no haber ganado en el GP de México. Y agregó, hoy ha sido increíble poder vivir este podium con mi familia, con mi país. Tuvimos una muy mala parada, creo que sin problemas hubiéramos quedado 1-2. Al final, segundo o tercero, es igual, lo que importa es ganar. Seguimos con esa esperanza. Espero que el próximo año podamos ganar esta carrera.